Amigos de Mochileando Ando, bueno, pues ahora me encuentro justo en donde está el convento de la Santa Cruz, es aquella iglesia que pueden ver atrás de mí, que se ve enorme, se ve impresionantemente bonita. Bueno, pues esto es todavía un convento en activo, que de hecho ahí se estudia la licenciatura también en filosofía y demás carreras que tienen que ver con este tipo de ciencia. Bueno, pues ahí quiero contarles que se erigió ese templo desde los años 1500, porque en 1531 se dice que los chichimecas fueron vencidos por los españoles. Aunque los chichimecas, bueno, seguían ahí luchando y tratando de defender sus tierras y demás. Bueno, pues resulta con que un día, de repente, en ese lugar donde está esta iglesia, pues hagan de cuenta que se apareció una cruz enorme, enorme, y la imagen del apóstol Santiago. Entonces, esto fue para los chichimecas como una señal de que tendrían que rendirse y tenían que aceptar, bueno, el triunfo de los españoles. Pero además, pues hacer este templo, que ahora es muy bonito, que está enorme, que está, pues la verdad es parte fundamental para todos los que visitan Querétaro venir a conocerlo, porque les voy a decir dos cosas muy importantes que tiene este templo. Una de ellas es que hay un patio de aguas, así se llama este lugar, porque resulta que desde ahí salía el agua que llenaba, el agua doméstica que llenaba todo el pueblo, pero que además se conectaba con el acueducto que está aquí en Querétaro y que está lleno de arcos que vamos a conocer en un ratito más. Pero además hay un jardín, y es el único lugar, yo creo que en el mundo, en el que hay un jardín en donde se dan árboles que, lejos de dar frutos o de dar flores o otro tipo de flora, pues que normalmente dan los árboles, o de frutas, como lo digo. Bueno, pues en estos árboles lo que se dan son cruces, es decir, salen como si fueran espinas, pero en forma de cruz. Es lo único que se da en estos árboles. Lo vamos a conocer ahorita que nos metamos aquí al convento de la Santa Cruz, para que ustedes lo vean. De hecho, la gente viene constantemente, y ahí mismo venden estas crucecitas, estas espinas. Ustedes las pueden comprar, se las llevan a su casa y, bueno, dicen que es de buena suerte, que son hasta milagrosas, que ustedes pueden pedirles algún milagro y se los va a conceder. Así que, bueno, es un detalle importante que hay que conocer ahí. Por algo se llama el convento de la Santa Cruz y por algo apareció ahí en 1530 y tantos, 1531. Una imagen de la cruz enorme, 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 que marcaba que ahí querían que se edificara el convento de la Santa Cruz. Vamos para allá, espero que les guste, a mí me encanta y de verdad vale la pena que vengan. De hecho, desde el centro de Querétaro, caminando son escasos 20 minutos tranquilamente en subidita, que no está nada pesada, y pueden llegar hasta este lugar sin tener que pagar un taxi, sin tener que pagar absolutamente nada. Y ahí se la pueden pasar muy, muy bien. Vamos a conocer este lugar, el convento de la Santa Cruz. Espero que les guste y estamos en Mochileando Ando. Pues como pueden ver, nos encontramos justo en la entrada al convento y vamos a conocer ese jardín impresionante donde dicen que, bueno, solamente aparecen estas espinas en forma de cruz, una casualidad enorme y muy misteriosa que pasa aquí en el convento de la Santa Cruz. Voy a entrar, vamos a grabar únicamente el recorrido por el jardín, por respeto no vamos a hablar, solamente les vamos a presentar lo que vemos ahí adentro, pero acompáñenme a conocer el convento de la Santa Cruz por dentro y ese jardín impresionante de las crucecitas hechas por la naturaleza, por los árboles, en este lugar que se llama el convento de la Santa Cruz.
Obviamente es un arbusto que después toma la forma del árbol, por eso no está tan grande, ¿no? Un árbol que tiene esa edad, pues obviamente es muy, muy grande y aparte el tronco también se desarrolla muy grueso. Pero como este es un arbusto, por eso también, o sea, hay que ver cuál es la diferencia, ¿no? Entre arbusto y árbol. ¿Me podrías repetir quién fue la persona que lo...? Uh-huh. Es Fray Antonio Margil de Jesús. ¿1683? Que llega un grupo de franciscanos desde Mallorca, España, hasta acá a inaugurar los colegios de propaganda FIDE. Esos colegios ya existían en Europa y eran muy importantes porque por medio de ellos evangelizaban a lo que ellos le llamaban naturales o paganos, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, empiezan a evangelizar a lo que son los árabes, sí, precisamente. Entonces, tenían que aprender la lengua nativa de estas personas para después llegar a evangelizarlos. Y obviamente, por medio de la evangelización, también los letraban y los enseñaban a hacer ciertos oficios que, por ejemplo, hasta ahorita nuestros indígenas tienen. Por ejemplo, eso de tejer los sombreros, de repente los portafolios que hacen, todas esas cosas precisamente los enseñan los evangelizadores, ¿no? Incluyendo pues la ganadería, la agricultura, etcétera, etcétera. Para eso eran esos colegios. Y aquí en el convento de la Santa Cruz fue el primer colegio de propaganda FIDE, por eso es tan importante en América. En Europa, como le digo, ya existían, pero aquí en América fue el primero, por eso es tan importante. Después se hacen algunos otros en Zacatecas, en algunos otros lugares de la República Mexicana, pero este fue el primero. ¿Es el único lugar donde se puede dar esta... ¿La planta? ¿Del árbol? Mire, esa es una pregunta muy común. Realmente lo que yo les digo es lo siguiente, es una planta y se puede reproducir, pero tiene sus características únicas, por eso es que hay que entender que es único y que se puede reproducir en alguna otra parte. ¿Por qué es único? Porque si yo, por ejemplo, tomo una varita, una plantita, se puede reproducir, pero el problema es que si no se reproduce con las características que yo le dije que era por medio de nódulos, la espina se modifica. Si usted se fija, la espina es muy derechita, es muy simétrica aquí en el convento. Pero si hace, ay, me voy a llevar una ramita, la planto, la espina se va modificando. Si, por ejemplo, cada año este se poda, si yo lo forzo a que dé más flores, más cruces, la espina se va modificando. Entonces se cuida, tiene cuidados especiales para que sea único. ¿Qué tipo de cuidados son los que le dan? No se riega todos los días a la semana. O sea, como es una planta que es de las mimosas, o sea, tiene que regarse por lo menos, bueno, 3 veces a la semana, ¿no? Se poda 1 vez al año antes de que llegue la temporada de frío. Cuando se poda se hace cuidadosamente, cada ramita se quita y después cada crucecita se escoge para que después vaya a la tiendita, que es uno de los sustentos de los franciscanos, ¿no? Realmente, esos son los cuidados especiales. Amigos de Mochileando Ando, bueno, pues resulta con que ya salimos de aquí del convento de la Santa Cruz, ya conocimos este árbol maravilloso donde se dan estas espinas en forma de cruz y la verdad es que vale muchísimo la pena conocerlo, conocer su historia. De hecho, pudimos platicar con una de las personas encargadas del cuidado de aquí de,
de este árbol dentro del convento. Nos cuenta realmente de dónde viene, cómo se dio este árbol, con los cuidados que hay que tener, por qué se dan estas cruces, en fin, todo nos contó. Pero quiero decirles que este convento, como les dije, pues está en activo. De hecho, ahorita que entramos había gente, varios franciscanos que estaban ahí, pues que hacen ahí sus estudios, su vida. Y de hecho, entre 2 y 4 de la tarde no dejan pasar absolutamente a nadie porque es el tiempo que ocupan para comer y descansar un poco antes de continuar su día laboral. Entonces, pero quiero decirles que en este convento, por poder entrar y poder conocer el jardín y demás lugares que tiene tan bonitos, bueno, pues tienen que pagar 20 pesos los adultos, 10 pesos los niños, que creo que está súper barato y es muy justo. ¿Por qué? Porque para variar les cuento que el gobierno no apoya en nada esto, ¿eh? No ayuda en absoluto a que esté como está de bonito, de cuidado. Y de hecho, con este pago que ustedes hacen de 20 pesos, o 10 en el caso de los niños y tercera edad, bueno, pues es de donde ellos, las gentes que están a cargo del convento, pues hacen las restauraciones, la limpieza, el cuidado, todo lo que tienen que hacer, bueno, pues lo hacen con ese dinero. Además de que obviamente les ayuda en mucho, fíjense nada más, este árbol, todas las espinitas que da en forma de cruz, les ayuda a venderlas aquí en la tienda y de ahí sacar suficiente dinero. Bueno, no es suficiente, pero sí es necesario para ir conservando este lugar. De hecho, las espinas las venden desde 15 pesos, depende del tamaño que haya, y hay muy chiquitas y hay unas grandecitas, pero van desde 15 pesos hasta 50 pesos las más caras. Que vuelva a lo mismo, tampoco está caro, y lo mejor es que, bueno, finalmente el dinero se ve reflejado en este lugar, ¿no? También quiero decirles que aquí mismo hacen algunas convivencias, dan algunos talleres, también cobrando muy, muy poquito dinero, justamente para ayudarse y poder seguir manteniendo este hermoso convento, ¿sale? Entonces, cuando vengan a Querétaro, por favor, no dejen de visitarlo. No estén de remilgosos quejándose por los 20 pesos que van a pagar, por favor, porque finalmente de verdad vale la pena, y vale la pena estar frente a un árbol que da espinas en forma de cruz. Si creen ustedes en algo o en alguien, bueno, pues seguramente les va a llamar mucho la atención. Si es simplemente curiosidad, les va a llamar mucho la atención porque es un árbol bastante extraño, bastante raro, y que solamente se da en este convento, en este lugar. Usted se puede llevar algo, intentar plantarlo en su casa, en su país, en su ciudad, donde quiera, y no se le va a dar, solamente se da aquí en el convento de la Santa Cruz. Mi nombre es Jorge Carvajal y vamos a seguir mochileando, ando. Amigos de Mochileando Ando, pues quiero decirles que aquí en Querétaro hay este turibús que les da un recorrido bastante interesante por la ciudad y por los lugares más importantes, obviamente. Y está bastante económico, estaba muy, muy, muy interesante, porque resulta que les cobran solamente 90 pesos por persona a adultos, en caso de que quieran un recorrido de una hora, que es básicamente al acueducto y un paseo por la ciudad, o 155 pesos a los adultos en caso de que sean 2 horas de recorrido y pasan por un cerro, por la ciudad, por el acueducto. Es más grande, obviamente, el recorrido, más interesante, y se va parando constantemente por varios puntos sin que tengan que andar caminando ni andarse cansando, y simplemente disfrutando del paisaje y de los lugares interesantes que tiene aquí nuestro querido Querétaro.